Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Segundo bloque de Mundo Agrio, y en este caso nos vamos a asomar a la actividad que ha realizado el Grupo Portal del Interior, el Grupo Portal con la revista Portal, que está cumpliendo 10 años en un aniversario que por supuesto celebramos y felicitamos desde aquí para los responsables, Martín Vergese y todo su equipo. En La Para, recientemente concretaron la jornada de capacitación habitual en el Club Esportivo Belgrano de La Para, y allí por supuesto hubo firmas realmente destacadas que tuvieron mucho que ver en el auspicio y por supuesto con la actividad que permanentemente desarrollan. Agustín Gaido, La Campiña, nos decían lo siguiente. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Agustín Gaido, de la firma La Campiña, Sociedad Anónima, una empresa que tiene una larga trayectoria aquí en la zona, pero que tiene nuevas instalaciones en la zona de La Puerta. Así es, nosotros hace más de 40 años que somos productores agropecuarios. Hace ya 45 días nos trasladamos a la localidad de La Puerta con una planta de acopio, acondicionamiento de granos, y le anexamos una planta de extrusado prensado, donde ahí vendemos el expeller para los tambos de la zona, para los cerdos y para las aves, y también tenemos la venta del aceite. Por supuesto, encarando una tarea de agregado en valor, que es lo que muchos hoy están tratando de impulsar en el país. La idea nuestra fue esa principalmente, ser, nosotros ya hace más de 7 años que estamos en el agregado de valor. Nuestra empresa siempre apostó al crecimiento vertical, y vimos en la zona, sobre la zona de La Puerta y esta zona de influencia de La Para, que podíamos ser los facilitadores, nosotros como empresa, con conocimiento, los facilitadores para llegar a ese agregado de valor, que el productor, sojero o maíz, nos traiga el producto, lo procesamos y se lo devolvemos para que lo ponga en un comedero. ¿Y con qué resultados hasta el momento? Recientemente están en esta ampliación de las tareas que realizan en La Puerta. ¿Está dando buenos resultados? Hemos tenido una excelente aceptación en la zona. Es un año complicado, no hay mucha disponibilidad del poroto de soja principalmente, pero con grandes satisfacciones, porque la gente nos aceptó muy muy bien. Imaginamos que esto ha significado una proyección e inversión importante en cuanto a fondos y capitales para la instalación. La verdad que sí, fue una apuesta fuerte que hicimos. Nosotros en un momento teníamos que decidir o crecíamos o nos quedábamos estancados. Hace en el año 2010 compramos ese predio en La Puerta y invertimos una buena cantidad, casi 9 millones de pesos para montar esta planta. Por allí se había dicho que tal vez sin cálculos previos habían proliferado casi de manera desorganizada muchas plantas de extrusado de soja y fabricación de expeller. ¿Es el caso que ustedes ven aquí en la zona? Nosotros vimos que explotó, fue un fenómeno muy parecido a lo que fueron las canchas de paja en su momento en toda la zona de Córdoba. Igualmente esa experiencia nosotros la aprovechamos y lo que hicimos fue darle un golpe de tuerca más, una vueltita más, y lograr que nuestro expeller se pueda diferenciar medianamente de lo que ya se producía en su momento, donde nosotros antes de procesar la soja la acondicionamos, la limpiamos, la secamos, y a esa soja, una vez que la extrusamos, le damos un doble prensado, logrando una calidad de expeller superior a lo que hoy se está dando en la zona, que fue un poco lo que hizo que fracasasen medianamente esas experiencias. Una calidad poco continua, muy despareja, y no llegaba a los estándares de calidad normales que venía la harina del puerto. ¿Y en este caso la mayor calidad ha habilitado mayores o mejores mercados? Principalmente, la gente viene a comprar por calidad. Por supuesto tiene en cuenta el precio, ¿no? Pero una vez que uno puede asegurar una calidad determinada, uno entra muy bien en el mercado y logra cautivar y cultivar clientes manteniendo la buena calidad.
De todas maneras, esto es una cuestión que recién está descubriendo el productor y que evidentemente está de manera muy lenta y paulatina volcándose a la adquisición de estos productos. Sí, yo creo que el productor conoce lo que es el estruzado prensado, por todo esto que veníamos hablando, pero lo que tiene que hacer es volverse a animar a probarlo, probar este tipo de procesado, este doble prensado con un preacondicionamiento de la soja, que es lo que está logrando una estabilidad en la calidad del expeller. Sabemos que también están brindando un servicio de hotelería bovina con la cría de ganado que no es el propio, pero en este caso disponiéndose de tierras y del acondicionamiento en materia de alimentación y otros cuidados puede dar muy buen resultado. Así es, nosotros, como yo te decía, tenemos más de 40 años en la actividad. Nacimos como ganaderos y tenemos mucha experiencia. Hace más de 5 o 6 años que hemos implementado a nuestro Fieldot propio el servicio de hotelería. Y el servicio de hotelería lo hemos ampliado no solo en animales para destino de faena, sino también para reproductores, transferencia de embriones, a todas las personas que quieran un servicio de racionamiento, lo estamos hospedando en nuestras instalaciones, cobrando o una capitalización o un kilo o un precio por kilo puesto en comedero. Hoy por hoy, destinando el productor ganadero más terreno para la agricultura, esto puede llegar a ser un aliciente muy importante para que sigan con la actividad de la ganadería, que está recuperando terreno. Son nuestros principales clientes, gente que no quiere generar estructura, que en determinada época del año la tiene ociosa. A esos clientes nosotros los convocamos, los incentivamos a que sigan agregando valor, que incorporen su propia materia prima, recibimos la materia prima de ellos, para que puedan darle valor agregado en carne, en leche, en un reproductor, en cualquier tipo de animal. Bien. En cuanto al proyecto que han encarado hace 45 días, imagino que lo que queda de este año difícil, 2012, apuestan para seguir tratando de hacer pie en cuanto a los proyectos y encarar con todo el año que viene. La verdad que sí, nuestro modelo a seguir este año es pocos clientes bien atendidos, satisfacer un mercado demandante que es bastante grande, pero ir paso a paso y pasos firmes, porque en esto creemos que la trayectoria es la base del negocio. O sea que pretendemos atender muy bien a otros clientes, no hacer saltos tan grandes e irlo preparando de a poco. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa, la última en esta edición de Mundo Agro. Ya volvemos con más información.